Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de cómo instalar aplicaciones mediante instaladores, mediante archivos APK en tu Google TV. ¿Te interesa? Acompáñame. Muy bien, para poder instalar aplicaciones que no tenés en tu Play Store, lo más simple, si tenés un TV con Google TV, es hacerlo a través de unidades pendrive, a través de unidades USB que vas a conectar al puerto de tu TV y descargar el APK de un sitio seguro donde vos estés convencido que la aplicación que vas a instalar es segura, no tiene ningún virus y que va a ser completamente efectiva en tu TV. Por lo tanto, eso lo harás desde un PC, preferentemente con Windows, descargar el APK, colocarlo en una unidad pendrive y luego lo colocas al puerto USB de tu TV. Ahora, al TV, que es lo que vamos a dedicarnos hoy para poder explicarte cómo hacer, hay que prepararlo. ¿Y cómo lo vamos a preparar? Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, para preparar todo, lo primero que vamos a hacer es descargar desde el Play Store un gestor de archivos, una aplicación para poder gestionar, para poder enviar desde el pendrive al TV el archivo APK. Para abrir el Play Store, nosotros lo vamos a invocar desde el asistente de Google en un Google TV. De esta manera vas a abrir tu Play Store y aquí vas a descargar un gestor de archivos, el que nosotros estamos recomendando hoy por hoy porque tiene mejor rendimiento y todas sus funcionalidades prácticamente gratuitas es File Manager Plus. Ahí lo tenés. Descarga este gestor de archivos que va a ser el que mejor rendimiento va a tener hoy por hoy 2024 para instalarle aplicaciones a tu TV a través de archivos APK. Para preparar nuestro TV, para instalar aplicaciones a través de pendrive, a través de archivos APK descargados desde un navegador web o instalados desde un gestor de archivos de manera externa hecho desde otro dispositivo, vamos a ir a ajustes, aplicaciones, vamos a ir a la parte de seguridad y restricciones, una última parte que tenemos dentro de este sector a aplicaciones. Una vez que ingresamos vamos a encontrar fuentes desconocidas y aquí vamos a dar permisos a las aplicaciones que nosotros necesitamos para ya sea descargar el APK, como puede ser un navegador web, en este caso Chrome, o al gestor de archivos desde donde nosotros vamos a gestionar la transmisión mediante una unidad USB. Vamos a colocar el APK que descargamos y que verificamos que es seguro y vamos a darle los permisos. Como ves, vas a activar esta llave para darle los permisos ya sea al navegador, si querés hacerlo a través de navegador, o al gestor de archivos. Una vez que ya habías descargado el File Manager Plus, que le habías dado los permisos para que pueda instalar desde fuentes desconocidas, vas a abrir el gestor de archivos y vamos a ubicar, como ves, nuestra unidad USB. El primero que vas a ver es el almacenamiento interno de tu TV. Nosotros lo vamos a instalar desde el pendrive. Vamos a abrir nuestro pendrive. Al final de todo nos aparecerán los archivos APK que podemos instalar. Los vas a ver aquí, fíjate, los vas a identificar porque te dice .apk. Aquí están en el directorio raíz. Vos podrás crearle una carpeta dentro de tu unidad USB. Y ya que hablamos de unidad USB, ¿en qué formato o sistema de archivos hay que formatearla? Puede ser NTFS o en el formato FAT32. En cualquiera de los dos sistemas de archivos te va a funcionar. Ahora simplemente vas a elegir el APK que querés instalar y aquí te dice: ¿quieres instalar esta aplicación? Vamos a dar que sí y ahí se instalará. Este es el método para instalar aplicaciones desde fuentes desconocidas en un Google TV. Siempre ten en cuenta, ahí está, una vez que se ha descargado la aplicación, una vez que se ha instalado la aplicación, ya desde aquí lo podremos abrir. Y así tendremos una aplicación que no estaba dentro del Play Store, que la podremos disfrutar ahora
en nuestro TV. Ahora bien, una vez que la instalaste, no la vas a encontrar dentro del sector aplicaciones, porque aquí estarán las que pudiste descargar desde el Play Store o las que ya venían dentro del bootware del fabricante. Por lo tanto, me preguntarás, ¿y ahora cómo tengo que hacer? Bueno, hay dos métodos. Uno es gestionar un acceso directo, que es un poco más largo. Tengo videos explicando cómo hacer un acceso directo en tu Google TV, pero aquí lo que vamos a hacer es un método más corto, que es directamente ir a ajustes, vamos a ir a aplicaciones y aquí vamos a poder buscar la aplicación que hemos instalado recién. Como ves, aquí me aparecerán todas las aplicaciones que yo instalé a través de APK, ya sea Aptoide, Chrome, que no vienen dentro del Play Store, curiosamente. Lo que sí deberás tener en cuenta es que la aplicación que instales, por favor, que sea adaptada para TV. No bajes el APK que sea para móvil, porque no vas a tener la orientación correcta. Deberías bajar después otro programa para cambiarle la orientación, cambiarle el formato. No es el mismo el formato que vemos en una pantalla de TV 16:9 que una aplicación que está diseñada, programada, desarrollada para un teléfono móvil. Por lo tanto, una vez que elegís la aplicación, le vas a poder dar abrir y ya la vas a poder utilizar. Espero que esta información te sirva para que siempre puedas aprovechar el máximo potencial de tus dispositivos y de esa manera puedas disfrutar de tus pasatiempos digitales. Quiero compartir con ustedes la noticia que hemos actualizado en nuestras redes sociales. Ahora tendrán la oportunidad de poder estar más conectados con el canal fuera de YouTube. Pasatiempos Digitales ahora tiene su propia página oficial en Facebook. Podrás encontrar aquí contenido adicional, noticias sobre próximos videos y mucho más. Es el lugar ideal para interactuar conmigo y otros fans del canal. Pero eso no es todo. También estamos en Instagram. Sí, ahora podrás seguirnos en Instagram para ver fotos detrás de cámaras y actualizaciones diarias sobre los videos que estamos preparando para ustedes. Así que los invito a que ahora mismo nos sigan tanto en Facebook como en Instagram. Los enlaces están en la descripción de este video y también los dejaré fijados en el primer comentario para que accedan fácilmente. ¿Te gusta la tecnología? ¿Te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales, un canal dedicado al entretenimiento y a las soluciones digitales? Si es así, te invitamos a apoyar y a unirte como miembro del canal. Actualizamos las membresías. Contamos con dos planes, el estándar, tenemos insignias de fidelización y emojis personalizados que podrás usar en los comentarios y mensajes del chat en vivo, así como menciones a los miembros. En el plan premium contarás con el acceso al catálogo exclusivo de videos y shorts que están destinados únicamente para miembros con soluciones y ayudas digitales, así como un acceso anticipado a aquellos videos que se harán públicos en el futuro. Si te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales, es momento de unirte al canal como miembro. Aquí te dejamos en la descripción el link. De esta manera nos estarás apoyando para poder ofrecer más y mejores servicios a toda la comunidad. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.